Con la marca del Snoop. No, que eso sí no queda bien. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Sí, no, ¿eh? Joder, que el aguacate está cochito. Chicos, panorama actual tras hacer el desayuno. Ya estoy vestida, preparada para comenzar el día. Si la cámara me quiere enfocar, es que está en manual. Vale, ahora. Lista. Nada, es muy tarde. ¿Dónde tengo el móvil? Bueno, da igual, son como las 3 de la tarde me parece y no hemos comido. Así que estoy esperando a que Rafa vaya al supermercado a comprar salchichas, porque se le ha antojado pasta con salchichas y él no tiene salchichas. Yo sí, vegetarianas. Pero bueno, y nada, digo mientras, pues cojo la cámara, les hablo y os cuento. Va a ser como un vlog súper mega informal. Mirad el tiempo que hace, malísimo día. Malísimo día, está bien dicho, sí, ¿vale? Y nada, no hace nada de sol. Ya mismo se va a poner el sol. Dejemos de hablar del tiempo. A ver, es que yo misma me agobio conmigo misma. Pero es que, ¿veis esto? En fin, el pan de cada día. Mejor, ¿verdad? No sé si sabéis lo que es el filtro ND, pero yo lo tenía puesto. Entonces normal que no encontrara luz por ningún sitio de mi habitación. Pero bueno, como que ya mejor. Vale, que eso. Me estaba haciendo el skincare y he dicho, me apetece ser mi favorito del 2023 de maquillaje. Y pues eso, skincare y productos que me han ido súper bien. Sobre todo estos últimos meses aquí con el frío que ha hecho. Que ahora me veo blanquísima. A ver. Bueno, Andrea, pero que la Andrea del futuro de diciembre lo arreglé. Quiero enseñar. Quiero enseñar esto, que es el Lip Combo por excelencia. Y bueno, son estos tres productos, que son el Plumping Lip Liner de Catrice y es el tono 060, me parece. ¿Con qué me lo pongo? Bueno, pues esto es que lo voy a recomendar, pero es que no sé si lo voy a poder encontrar. Y si lo encontráis, más os vale mandármelo, porque necesito uno nuevo. Mirad, ¿verdad? Yo creo que esta cámara, sin que hagas esto, funciona, ¿no? A ver si me salgo. No, no me sigas. Es que me sigue como el cuadradito de enfoque. Vale, bueno, es este que, como veis, no tiene ni tono. Y es que mirad lo que queda. Es de Yves Rocher. Yves Rocher pone esto. Bueno, os dejaré por la pantalla lo que encuentre. Es como un lápiz. Tío, buenísimo. O sea, es que tiene un color tan bonito. Y luego encima le he hecho este brillo, que también me tengo que comprar uno nuevo. Pero la última noticia que tengo es que lo retiraron del mercado. En plan, bueno, no, como queda de edición limitada, no, no vamos a decir lo retiraron del mercado, porque eso suena fatal. Gloss de Kiko, el tono 17, que es mi favoritísimo de la vida. Este, es que ya no me queda, chicos, o sea, no queda nada. ¿Qué pasa? Que yo pensaba que lo habían retirado y no, hace no mucho le vi a alguien una foto de que se lo había comprado y digo, ¿lo han vuelto a traer? Oh, no sé. Tema Kinker, este serum de Freshly, que es el de vitamina C. No llevo mucho tiempo probándolo, pero increíble. Noto que le da como mucho más luz a mi cara, sobre todo aquí que no da mucho el sol. Con lo que me sorprende muchísimo es con este. O sea, un serum de Mercadona. Este es el que pone hidrata. Y es un serum de ácido hialurónico y ceramidas. Te lo puedes echar tanto de día como de noche. Sinceramente, yo me lo compré para echármelo de noche porque se me agotó el que yo tenía. Y le dije a mi madre, que venía a verme a Francia, oye, tráemelo de Mercadona, porque como que había visto que a mucha gente le había ido súper bien y quería probarlo. Escúchame, creo que tengo la piel, en plan, hace muchísimo tiempo que no me veía la piel tan bien. Y es que siento que es un serum muy, muy, muy hidratante. Y aquí con el frío que hace, a mí me salieron eczemas por los párpados. Horrible, la piel, en plan, por muchas zonas, por aquí, bueno, por aquí todavía la tengo un poco, que se me despelleja en el cuello, se me queda como súper, no sé, que no está hidratada. Entonces me tengo que echar todo el rato crema, hidratármela mucho, y este es el serum
Ese serum me ha ayudado muchísimo. Yo lo recomiendo mil, de verdad. O sea, si tenéis la piel seca, que yo no la tengo, yo la tengo como mixta grasa, pero con el frío de aquí, pues lo he necesitado y me ha venido genial. De maquillaje, esto, que es el Bronzing Serum de Freshly también, que es como un serum con... que te pone así como la piel más morenita, te deja como brillito, súper mono. Y luego este aceite para las puntas, que me estoy cuidando el pelo muchísimo últimamente. Es que mirad que viene, plan, y no me las he cortado desde hace mucho. Fui a la pelu, también es que me hago muchos tratamientos de hidratación y me lo cuido un montón. Pero el aceite de el Vive, de L'Oreal, es un serum nutritivo multiusos. Yo me lo he hecho siempre por las noches en las puntas y me va muy bien. Este es el para el cabello seco, pelo seco. Os quería enseñar también una cosa muy guay. Mirad, vais a flipar. Tengo móvil nuevo. ¿Dónde está? Mirad la funda. O sea, ¿puede haber algo más mono que esta funda? No, son perros salchicha. Es que no la hay. Es el iPhone 13 Pro y estoy muy contenta. No, o sea, había pensado como en configurarlo aquí en el vlog con vosotros, pero no sé si se va a hacer muy largo, entonces quizás hago como un vídeo aparte configurándolo y todo, porque es que mira literalmente el fondo que tengo. Sí, muy contenta, me lo he comprado por Back Market, es de segunda mano, porque chicos, no tengo tanto dinero para comprármelo nuevo. Y pues había gente que ya había comprado en Back Market y le ha ido muy bien, entonces vamos a probar. Sí que es verdad que me viene con un 84% de batería, o sea, de salud, que yo lo veo bastante mal, porque en el otro móvil que yo tenía, es un iPhone 11, yo tenía un 81 y ya me estaba dando como problemillas, en plan, no me duraba mucho. Ya os contaré, pero bueno, crucemos dedos. Si no, un amigo me ha mirado y creo que cambiarla en Apple, la original cuesta 99 euros, pero no tengo ni idea yo de ese tema, tengo que investigar bien. Si sabéis algo, me decís. Así que nada, que os quería enseñar cómo lo configuro, pero mejor en otro vídeo, porque si no va a ser larguísimo y me muero de hambre y quiero cocinar ya en la pasta. Ay, que no se vean las ropas de mi vida fatal. Hoy os voy a enseñar cómo se cocinan unos espaguetis. ¿Espaguetis o macarrones? No quedan macarrones. ¿Que no quedan macarrones? Porfa, decirle que se vaya a comprar, que es que me muero de hambre. Ya ha vuelto Rafa, nos va a hacer hall de la compra. Pan, barra de pan, ¿vale? Para la comida y para un bocata zona. Patata a la anciana, nunca faltan en esta casa. Galleta Capitán Rondo, Príncipe, pero las buenas, están increíbles. Más que la Príncipe. Yo creo que buenísimo. Yo creo que ha sido muy de marca, ¿sabes? Prefiero la marca blanca. ¿En serio? Sí. Tuk, petición de la mujer de la casa. Espera, vente para que te dé una luz en la cabeza. Ahí. 6 huevos. Otro 6 huevos. Hola. ¿No había de 12? Nunca hay 12, tío. Te digo que la primera semana nunca hay 12. Daditos de jamón, muy, muy socorridos, ¿no? Para arroces, pasta, etc. El chollo máximo, 3 pizzas margarita por 2,69. Eso es lo que cuesta una pizza en España, ¿no? O sea, 2,69, 3 pizzas. Nosotros le echamos cosas. Yo que soy Rafa, sus taquitos. Claro. Pero si no, nunca falta un poco. Nuggets vegetarianos. ¡Toma, había! Salteado de pollo. Soté de poulet. Soté salteado. Ración que haría precio top, porque da para un montón, que parece que viene poco, da para un montón. Viene ya cortadito. ¿Cuánto cuesta? No sé. 5 euros. Está bien, está bien. El paquete de salchicha, que ha sido la razón de... Que se me van a quemar las mías. La razón de mi excursión al líder. Y... ¡Espera! ¡Hola! Una de las joyas. ¡Oh! No había la mantequilla. Vamos a probar las saladas. Muy bien. No me ponía crema solar desde hace 2 meses y hoy me la he puesto. Vamos a ir a tomar unas patatas fritas a un sitio como aquí, típico Lille, que ahora lo grabo.
y queremos volver a casa para comer, así que, aunque yo a lo mejor como ya con las patatas fritas, pero bueno. Que es ahora, nos vemos. ¿Qué opinas, Laura? Está buenísima. Nada, que yo colecciono un fan de ahí, ha chetado una de feliz. Y un regalo para mí. Nunca hagáis una apuesta con Rafa. La verdad, que fuimos a Brujas y Andrea me dijo, del 1 al 10 te compro una bufanda. Y acertamos. Y no me la cobré, pero dije, apunta. Se ha acordado. Hola. Ya hemos vuelto del paseo de comer fuera. Al final hemos comido patatas fritas porque Jim nos avisa de patatas que venían. Nada, ya estamos en casa. O sea, ya está atardeciendo, chicos. Y no serán ni las 4:30. Voy a mirar la hora. Bueno, las 5. Que por cierto, acabáis de ver mi fondo. Todavía no lo he reorganizado. Lo voy a poner a cargar ahora un rato mientras edito este vídeo. Y cuando lo tenga cargado me pongo a reorganizarlo y cambiar el fondo y todo. Hoy me debería haber lavado el pelo. Es que mira, ya toca un poquito. Parece que lo tengo como más corto de lo normal, pero... Por cierto, me hice como manchitas estas navidades. Ay, qué bonita la luz que entra ahora. Que hoy me lo debería haber lavado, pero hemos salido con todas las prisas para que no nos cayera la noche. Es que es muy triste, estábamos como Rafa y yo diciendo, mira, ya es la 1:30, va a atardecer, porque... Así que nada, chiquitos, me voy a poner ahora a editar el vídeo y cuando tenga el móvil cargado a lo mejor me pongo como a reorganizar las apps y todo eso. ¿Y queréis que os haga un key en mi móvil? Porque pensaron haceros un key en mi móvil, en plan las aplicaciones que más uso, las que tengo, y incluso podría añadirle el cómo edito las fotos, porque últimamente me preguntáis muchísimo por Instagram que cómo edito las fotos de rollo así vintage. Quizá lo haga. No sé, ya me decís si queréis ver el vídeo. Y nada, que os grabo para ya despedirme el vlog. Que espero que os haya gustado mucho. Y que nos vemos la semana que viene muy prontito en otro vídeo.